de compartir cuatro mujeres lideresas de la CTC este micrófono. Y me gustaría hacerlo resaltar, porque efectivamente hoy la visibilidad de las lideresas mujeres es real para esta confederación. Mi nombre es Alejandra Mondragón Orozco, me presento, estimada secretaria. Tengo de los 44 años de CTC, 33, así que no hagan cuentas, ¿no? Son 33 años de mi vida personal que ha sido colaborar con la CTC a través de la FRED, de mi federación, donde soy secretaria de organización, pero también soy secretaria general de un sindicato de servicios y comercios del Estado de México. He tenido, desde que tuve oportunidad muy adolescente de empezar el liderazgo y poder en gran parte tener y contar con la confianza como mujer desde muy chica y haber sido vista como mujer profesional conforme fui desarrollando y que se me permitiera esa escucha en el liderazgo como mujer. Hoy, esta visibilidad de las mujeres ha permitido que podamos participar obteniendo en la FRED el distintivo naranja por la no violencia, por la igualdad en las organizaciones sindicales. Aquí habemos hoy, estimada secretaria, lideresas y líderes coadyuvando nuestro trabajo en el ABC de la reforma, trabajando con la base, reconociendo lo que necesitan las mujeres de nuestro sector obrero, dándonos cuenta qué se necesita para prevenir, atender y erradicar la violencia en nuestras organizaciones y en las empresas en las cuales nosotros trabajamos, afiliando y haciendo nuestra labor sindical como lideresas y como líderes. Yo tengo una gran gratitud a la CTC. Hay una frase muy importante que comentan, que dice que el gran porcentaje de este país a nivel de género lo tenemos las mujeres. Y yo reconozco que la CTC ha reconocido esta riqueza, no de ahorita, de años atrás. Muchas gracias a mi confederación por este espacio. Darle la palabra y permitirle que nos pueda compartir mucho de lo que es nuestro gran querido maestro Fernando Alberto García Cuevas, nuestro secretario general de la Federación Democrática de Agrupaciones Sindicales y Campesinas. Maestro honoris causa, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresarle en nombre del Comité Ejecutivo Nacional de CTC, de nuestros amigos líderes de las principales organizaciones sindicales integrantes del Congreso del Trabajo, a nuestros amigos profesionistas del ámbito laboral, a todos ustedes, gracias por su presencia y secretaria, muchas gracias por acompañarnos. Presencia para nosotros es más que emblemática, estimulante, saber plenamente que caminamos juntos en los desafíos que tenemos enfrente como mexicanos y como nación. Muchas gracias y les pido un caluroso aplauso para ustedes. Secretaria, y con el permiso del secretario general, don Abel Domínguez Azuz. Nuestra raíz proviene, como ciertamente se ha referido aquí, justamente de dos hombres fundamentales, pilares de nuestra organización. En primer lugar, don Leonel Domínguez Rivera, ex obrero trabajador de la fábrica textil La Hortensia, y el licenciado Abel Domínguez Rivera, su hermano, licenciado en la administración de políticas públicas de la UNAM, que hicieron una mancuerna extraordinaria para formar nuestra organización, la CTC,
en la que tengo el honor de ser miembro fundador de la misma hace 44 años. Desde entonces, nuestros dirigentes se ocuparon, secretaria y nuestro querido amigo don Alfredo Domínguez Marrufo, se encargaron de formar nuevos cuadros, jóvenes, desde entonces mujeres sindicalistas, de prepararlos. Creamos la primera Escuela Nacional de Formación de Cuadros Sindicales para darles formación política y sindical, para resaltar en ellos el valor de poder contribuir al empoderamiento de los trabajadores. Hoy en este recinto podemos decir que ya hay gentes, secretaria, que forman parte de la cuarta generación de líderes de CTC, los abuelos, los padres, los hijos y los hijos de los hijos, que han seguido la carrera del sindicalismo, pero también carreras universitarias en el Politécnico, en la universidad, y se han preocupado por alcanzar maestrías y doctorados. Esto nos ha permitido tener una organización sindical que trabaja por renovarse cada día, por actuar con el más alto sentido de responsabilidad al más clásico estilo darwiniano, de renovarnos, de evolucionar para sobrevivir. Y esto nos ha permitido en estos años, en estas cuatro décadas casi media, de lucha sindical. Nacimos en medio del conflicto, en medio de la adversidad, donde las demandas de titularidad de contratos colectivos de trabajo eran recurrentes, o por firma de contratos, el surgimiento de sindicatos independientes, oficiales y de todo tipo, que nos teníamos que confrontar entre cuentos sindicales que eran violentos, eran agresivos. Así nos forjamos. Lo hicimos siempre con una gran coordinación de un sector muy importante de abogados empresariales que siempre buscaron tener un gran poder de conciliación para reconciliar intereses. Hoy vivimos una nueva etapa de renovación a nivel nacional que nos demanda transformarnos, cambiar de hábitos, cambiar nuestra forma de ser y de hacer frente a las responsabilidades que tenemos como dirigentes sociales y sindicales. Darnos cuenta de que las ventajas y bondades que tiene la nueva legislación laboral nos da la oportunidad maravillosa de empoderar a los trabajadores, de fortalecer la democracia sindical, que antes no era prioridad, no en términos absolutos, porque podemos presumir de muchos, como ayer que tuvimos nuestra ratificación en Panam con 500 trabajadores y afortunadamente solamente 5 votaron en contra nuestra, o de Panam de 8.400. Es un ejercicio democrático de una gran valía en donde necesitamos trabajar juntos, porque incluso a algunos empresarios no les agrada mucho la idea de activar los contratos colectivos o entre los líderes sindicales. Creo que es para qué. Y esto nos debe dar crecimiento y oportunidad para hacer mejor las cosas y colocar al sindicalismo en la vanguardia que ha tenido y que debe seguir teniendo para contribuir al desarrollo de nuestra nación. Yo termino diciéndole que en este ejercicio de renovación también hemos recurrido a las nuevas ideas. En el siglo XX luchábamos por la igualdad de la mujer y de los derechos civiles. Hoy, por el respeto a la diversidad, hoy comprendemos de mejor manera el valor y el poder de la pluralidad política, de la diversidad, que nos obliga a aprender a convivir entre unos y otros independientemente de la naturaleza de nuestras creencias o convicciones políticas. Todo esto son desafíos que nos ponen a prueba para ser mejores personas y anteponer siempre el nombre de México, que es la tierra finalmente de nuestras hijas y de nuestros hijos. Yo le quiero decir para terminar, secretaria, y sé que habla en nombre de todos nuestros compañeros de CTC y de Centrales Obreras, cuenten con nosotros. Queremos ser siempre parte de la solución, no del conflicto, por el bien de México y por el bien de nuestras familias.
Muchas gracias. Solicito que nos pueda dar sus palabras al maestro Raúl Domínguez Rey, vicepresidente de la CTC y presidente del Congreso del Trabajo del Estado de México. Un aplauso muy fuerte para el presidente. ¡Viva la CTC!
En este momento, cedo la palabra al licenciado Amador Monroy Estrada, presidente de la CTC y vicepresidente del Congreso del Trabajo. Muy buenos días. Todavía no les digo que buen provecho porque no degustamos. Deseo que todos los funcionarios públicos que se encuentran aquí con nosotros dando testimonio pleno y claro de nuestra sobrevivencia en términos generales y por todos los riesgos a los que hemos estado sometidos, y dando testimonio sobre todo a los 44 años de existencia y de lucha por imponernos en el sindicalismo, no una imposición sobre los demás, sino una imposición por la política laboral que adoptamos desde que surgimos y nos decidimos a luchar por los intereses de los trabajadores, que es lo que nos inquietó, siendo en ese momento también trabajadores activos. Hoy seguimos siendo trabajadores, ¿eh? Pero con un permiso con goce de salario por tiempo indefinido. Señora Secretaria de Trabajo y Previsión Social, doña María Luisa Alcalde Luján, de veras, nos causa una emoción y un orgullo que una persona de su talento, de su juventud y de su imaginación nos esté representando en esa posición tan importante, no solo para el Estado mexicano, para la propia sociedad. Y sobre todo, su condición nos permite estar seguros de que, ¿qué le hace que nos entreguemos a las mujeres? Al fin y al cabo, son capaces de todo. Señor director del Centro Federal de Conciliación, licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, hemos hecho algunos comentarios en la oportunidad que hemos tenido de vernos y a mí me recuerda mi origen, mis inicios, y me enorgullece el haber conocido y poquito a veces tratado personas de la calidad de su padre. Fue de los grandes dirigentes del sindicalismo independiente en nuestro país. No fue reaccionario ni revolucionario. Fue un verdadero luchador social frente a las lides obreras que en ese momento estaban, por cierto, un poquito confundidas, que si derecha, que si izquierda, que si centro, no sabíamos, pero cada uno de nosotros desde su trinchera buscaba la manera de sacar adelante a los compañeros trabajadores con ese principio que nos establece la ley de ¿para qué te constituyes como sindicato? Con la intención de la superación de los socios, de los trabajadores. No solo es eso, para nosotros desde antes y para luchadores como su padre, han sido cosas muy distintas y mucho más importantes. Mantenemos el recuerdo de gentes como su señor padre y a usted le damos la bienvenida y créame, tenemos mucha confianza en que lo que le corresponde a usted de observar en esta transición a la reforma jurídica laboral va a estar bien administrado y estamos seguros de que habrá conciencia y nos va a permitir a todos avanzar. Señor licenciado Esteban Martínez, también sea usted bienvenido. Yo creo que con colaboradores tan cercanos, con esa habilidad que usted nos ha mostrado allí y por cierto también con esa disponibilidad, la señora secretaria,
el licenciado Marufo van a tener, a poder darnos buena respuesta en nuestras inquietudes. Amigos abogados, amigos funcionarios públicos, que con su calidad de invitados especiales asisten a este evento, veo caras de más de 44 años de trabajo, de labor sindical, porque tenemos 44 años que nos constituimos como sindicato, pero la mayor parte de los que están aquí nos vieron nacer. Es más, nos apadrinaron. Yo creo que el que ustedes asistan a un evento como este nos obsequia el mejor testimonio de lo que aquí se dice y probablemente se desarrolla y se vive con la intención de seguirlo desarrollando. Sean bienvenidos, bien hallados, bien encontrados y mejor saludados por sus amigos de la CTC. Compañeras y compañeros trabajadores, dirigentes de sindicatos y de federaciones, que no solo su presencia, sino su labor diaria, hace posible este evento un año más. Comentaré. Hace 44 años, un grupo de entusiastas, dirigentes con vocación e idea, nos dimos a la tarea de constituir una organización. Una confederación que en esa época estuviera al día con el fin de la aspiración de los compañeros trabajadores. Vivíamos el desarrollo pleno y se observaba la muy posible, muy probable industrialización en el país. Militábamos en diferentes organizaciones. La mayoría de los sindicatos salió en ese entonces de una organización que se llama COSEN. Pero la mayor parte de los compañeros trabajadores que se afiliaron a esos sindicatos que se salieron de esa organización y que militaron entonces con la intención de integrarse y que formáramos la nueva organización, habitábamos el Valle de México y el área metropolitana. Estos visionarios del sindicalismo, que hasta el momento de su fallecimiento lucharon incansablemente por la superación del trabajador y de su familia, con la mejor intención y las mayores ideas, fueron Abel Domínguez Rivero y Leonel Domínguez Rivero. Sobreviven, están aquí. Están aquí, les suplico un aplauso en su memoria. Hace 44 años se hablaba de la industrialización del campo. Entonces, había que crear una organización que cubriera las aspiraciones de los trabajadores campesinos asalariados en ese entonces. De ahí nace la idea de constituirse como una confederación de trabajadores y campesinos. De ahí es como nace la CTC. El lema en ese momento de por un sindicalismo nuevo representa la intención de retomar las banderas que por envejecimiento, por enfermedad y a veces por enriquecimiento habían abandonado el sindicalismo institucional y el sindicalismo tradicional. Por un sindicalismo nuevo representa en su momento la participación de los trabajadores en la lucha por nuevas conquistas de carácter social, no solo en lo económico, sino a través de prestaciones sociales que no se queden en la bolsa de los trabajadores, que lleguen a la familia. Por un sindicalismo nuevo, representa la intención de hacer participar a los trabajadores en la política del país, pero una participación consciente,
respetando siempre la ideología y los principios democráticos que al final tuviera que adoptar cada uno de ellos, sin inducir el voto por ninguna ideología política. Por un sindicalismo nuevo significa la participación de los compañeros trabajadores en la conquista de mejores condiciones de vida a través de las comisiones y comités que en asambleas ellos mismos se dirigen para lograr las negociaciones a las que al final todos nos sometemos. De esto son conscientes y testigos los abogados, que se enojan mucho porque discutimos mucho y cada vez hacemos más pláticas para llegar a una negociación. Disculpen. Por un sindicalismo nuevo representa no solamente la lucha por la superación de los trabajadores, sino también el apoyo a los grupos vulnerables. Estos cada vez son más y plantean mayores necesidades. Por un sindicalismo nuevo representa la intención de crear, y se creó, el turismo social en el que participan la familia, así como la promoción de la cultura a través de las becas que se otorgan a trabajadores y a familias de los propios trabajadores. Por un sindicalismo nuevo representa el respeto absoluto y la dignificación de los trabajadores, reconociendo como máxima autoridad en el destino de la clase trabajadora, que es la que tiene el verdadero y el gran valor, la decisión que tome la Asamblea. Hoy, la nueva Ley Federal del Trabajo contiene reconocimiento a la práctica para los derechos de los propios compañeros. Esta nueva ley, que de alguna manera para algunos parece como algo nuevo, es el derecho que en su momento a nosotros nos obligó a unirnos y buscar hacer valer lo que ya de por sí contenía el artículo 123 de 1917. Hoy, la regulación de esas reformas puede para algunos plantearse difícil, pero si lo vemos por el lado positivo, con estas reformas y la regulación que tanto el Estado mexicano como sindicalistas lograremos, así, un sindicalismo más eficiente. Seremos más capaces de resarcir entonces los derechos de los trabajadores que en la práctica se vieron por mucho tiempo limitados por Estado y por sistema en general. Por eso, hoy, en el lema de Por un sindicalismo nuevo, que contiene los conceptos vertidos antes por un servidor, por aquellos que luchamos cuando nos organizamos con esa inquietud de superarlo, de rebasarlo y hacer una realidad esa justicia laboral que tanto buscábamos, hoy estamos en el momento de invertir en la acción nuestra frase original es por un sindicalismo nuevo, en la acción será por el nuevo sindicalismo. Gracias. A continuación escucharemos la exposición sobre la reforma laboral a cargo del licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso del presidio, encabezado por la secretaria José María Alcalde, el líder Abel Domínguez Azús, Raúl Domínguez, compañeros, no quiero mencionar a ninguno para no ofender. Estoy muy contento hoy porque pues estoy viendo muchas caras conocidas, muchas amigas, amigos, compañeras, compañeros, porque nos estamos viendo cotidianamente para las legitimaciones de contratos, las revisiones de contratos, las consultas, instancias de representatividad. La verdad me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes y sobre todo celebrando, reconociendo hoy el 44 aniversario de la Confederación de Trabajadores y Campesinos. Me parece que hoy es un gran momento para poder poner el acento en el tema de
¿De qué va la reforma laboral? No voy a hacer la presentación de cómo va la reforma laboral y todo lo que eso conlleva. Dijeron que tengo 5 minutos y espero tomarme 3, como dicen siempre, seré breve. Ya sé que tienes mucho apetito y entonces vamos a tratar de ser muy concretos. Vamos a decir, puntualmente, rescatar hoy este valor del nuevo sindicalismo, sindicalismo nuevo, que hoy viene proponiendo y que viene desarrollando la CTC, al igual que ya muchas otras centrales obreras de este país, y desde luego con el respaldo y la comprensión en muchos casos y las facilidades que está dando hoy el sector empresarial. Me da mucho gusto hoy ver también en la mesa a muchos colegas, representantes de organismos empresariales, representantes de empresas aquí con nosotros. La reforma al nuevo sistema de justicia laboral va a paso firme. Hemos nosotros iniciado ya la segunda etapa de implementación de la reforma en 21 entidades de la República, en la segunda etapa que también tenemos ya desde el 3 de noviembre pasado, el registro de todos los contratos colectivos, sindicatos y reglamentos interiores del país. Esto es una gran responsabilidad y un gran reto que tenemos enfrente, y por eso queremos rescatar los grandes valores y las grandes apuestas que se ha hecho este nuevo sistema de justicia laboral. El primero de ellos, recordando y poniéndonos en el centro siempre de la mesa de los debates, de la agenda pública laboral sobre todo. El valor de la conciliación y el diálogo como la forma más idónea, más conveniente para dirimir los conflictos laborales entre empleadores y trabajadores, entre empleadores y sindicatos. Hoy por hoy tenemos el 70% de las conciliaciones individuales que estamos realizando en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en las 21 entidades del país, conciliados. Se concilian todos estos. Los que no hemos podido conciliar se refieren fundamentalmente a temas de seguridad social que pasan a los tribunales para dirimir, no caso de incapacidad permanente parcial, el importe de una pensión y lo que se refiere a la designación de beneficiarios en caso de muerte del trabajador. Por supuesto, en el ámbito federal sabemos que el 60% de los conflictos laborales tienen que ver con organismos públicos federales descentralizados, donde, como ustedes saben, la inercia es llevar los juicios hasta el final, llevar los conflictos hasta el último amparo, hasta la última sentencia. Entonces, eso evidentemente que nos ha llevado todavía tiempo, pero estamos precisamente cumpliendo con estas disposiciones de los transitorios de la Decreto de Reforma a la Ley Federal de Trabajo de 2019 para desarrollar, para promover la conciliación interna en todos estos organismos. El 80% hoy de todos estos conflictos laborales se están resolviendo dentro de los primeros 15 días en la primera audiencia, lo cual me da muchísimo gusto. Ya incluso la mayor parte de las notificaciones, sobre todo en el interior del país, se están realizando por los propios trabajadores que llevan el citatorio a sus empleadores, o los empleadores a su trabajador para poder intervenir y llegar a un acuerdo. Es decir, estamos caminando, estamos marchando a tambor batiente, pero esto no lo vamos a lograr si los actores del mundo del trabajo no hacen suya esta reforma, como ya lo decía el compañero Amador Monroy, como ya lo decía Raúl Domínguez, ya lo decía el compañero José Luis. Creo que es muy importante en ese sentido rescatar también el gran valor de este nuevo sistema, que pone también en el centro de las discusiones la democracia sindical como la mejor forma de definir quién tiene que administrar nuestro contrato colectivo, quién debe dirigir los destinos del sindicato y quién debe administrar las cuotas y cómo debe transparentarlas. Esto me parece que es fundamental porque el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha dado muestras ya de su actuar imparcial, de su actuar apegado estrictamente a los términos de ley, y que no vamos a permitir ni simulación, ni corrupción, ni componendas, ni complicidad, ni contubernio. Entonces,
y estamos mandando este mensaje muy claro. Yo quiero hoy agradecer a quienes están presentes, sobre todo a los compañeros y compañeros de la CTC, que han estado caminando por esta ruta y que han estado caminando por la vía y las consultas democráticas, que han estado caminando por la ruta de la certeza en los procedimientos de conciliación colectiva. Porque ese es otro de los grandes valores de la reforma, el rescatar la negociación colectiva auténtica. Y el centro, evidentemente, tiene que ser un garante para combatir toda simulación en la contratación colectiva. No más contratos colectivos firmados a espaldas de los trabajadores. No más convenios de revisión y salarial y contractual que sean ajenos a la base trabajadora. Hoy por hoy, las y los trabajadores tienen la oportunidad de aprobar por mayoría de votos o no sus revisiones integrales de sus contratos colectivos de trabajo y sus dirigentes sindicales. Entonces, el centro va caminando hacia adelante con el gran respaldo del Gobierno de México, de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Hoy estamos desarrollando todos los esfuerzos para cumplir con el compromiso de revisar todos los contratos colectivos existentes en el país, y tenemos como fecha el 1 de mayo de 2023. Estamos a escasos días de tener como plazo un año, casi casi como a partir de ahí damos un banderazo de salida para acelerar el paso, ¿no? Todo sindicato, escuchen bien, todo sindicato que no ponga a disposición de sus trabajadores un ejemplar impreso, ¿no?, de sus afiliados para que se manifieste por voto personal libre, secreto y directo, si está de acuerdo con él, ¿no?, va a dejar de existir. Ese contrato va a concluir, claro, respetando, ¿no?, conservando las prestaciones, los salarios y los derechos y obligaciones que están previstos, que sean iguales o superiores a la ley. Pero en ese sentido necesitamos acelerar el paso. Contamos siempre con el respaldo, con la colaboración de las centrales, de las principales obreras de este país, específicamente de la CTC, y queremos cumplir con este gran reto, que no tan solo se deriva de un mandato, de un enunciado transitorio de la ley, sino de un compromiso de carácter internacional que México ha firmado con sus socios comerciales. Pero bueno, el camino que tenemos no va a ser fácil, sabemos que hay inercias, sabemos que es un sistema nuevo. Ustedes saben que el nuevo sistema de justicia penal, por decir nuevo, tardó más de 8 años en implementarse. Esta reforma laboral llevamos escasos prácticamente año y medio, 2 años, y ya tenemos muestras de que tenemos que cumplir y tenemos que estar ya en todo el territorio nacional con todo el nuevo modelo para el 3 de octubre. ¿No? Ya está entiendo ya por otorgarse esta prórroga por parte del Congreso de la Unión para que podamos nosotros hacer realidad este nuevo sistema, que evidentemente, como ya se ha dicho, no es solamente un cambio de leyes, no es solo un cambio de estructuras, es un cambio de cultura. Y en ese sentido, pues evidentemente que si los actores del mundo del trabajo no se involucran, va a ser difícil que podamos llevar la democracia, la pluralidad, la pluralidad que hoy vemos aquí. Me da mucho gusto ver en este foro, en este espacio, esta pluralidad que nos da la democracia y que nos da hoy nos da la oportunidad de este nuevo gobierno, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de poner en el centro lo que decimos un término importantísimo hoy, no tan solo para los mexicanos, sino para toda la humanidad, que es la dignidad. Respetar la dignidad de las personas, la dignidad de los trabajadores, la dignidad de los empresarios. Entonces, vamos nosotros a cumplir uno de estos estas premisas que se tienen hoy en el mundo del trabajo y que está postulado por la propia Organización Internacional del Trabajo. Vamos hacia el trabajo digno, a que el trabajador tenga las herramientas suficientes para poder proteger y mejorar sus derechos e intereses. Y esto es precisamente ir hacia su bienestar, hacia el trabajo digno. Hoy quiero solamente refrendar el compromiso del Centro Laboral a mi cargo, en el sentido de que vamos a seguir con una política de puertas abiertas, vamos a seguir con esta política de orientación, de asesoría, de acompañamiento en todos los procedimientos, y que estamos pues en una casa de cristal. Todos nuestros procedimientos se realizan a través de plataformas digitales en donde se puede auditar perfectamente qué es lo que hace tanto el trabajador, el líder sindical, el abogado, el empresario o nosotros mismos. En ese sentido estamos facilitando
toda la tramitología, pero sabemos que tenemos que mejorar, tenemos un gran reto. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad en este aniversario de la CTC para precisamente llamar a redoblar los esfuerzos, a que podamos nosotros cumplir con este gran reto que tenemos enfrente y que el próximo 3 de octubre tengamos ya un nuevo sistema de justicia laboral. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y ustedes, invitados especiales a este aniversario. Soy la maestra Gabriela Navarro Hernández, hace 28 años trabajo en el Hospital Español, ingresé a trabajar como enfermera y posteriormente ingresé al Comité Ejecutivo Local gracias al apoyo de mis compañeros. Tengo 22 años perteneciendo orgullosamente a CTC. A lo largo de este tiempo he conocido a líderes genuinamente interesados en los derechos de los trabajadores, en donde nunca he visto distinción por razón de género. Muy por el contrario, en la CTC hemos encontrado a las mujeres un aliado para seguir superándonos. Aparte de mi carrera de enfermería, estudié una licenciatura en Derecho, posteriormente una maestría en Talento Humano. Actualmente soy la secretaria general local y somos la primer organización sindical en legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo en una institución de asistencia privada. Gracias. En este momento cedo la palabra a la licenciada Perla Guadalupe Monroy Miranda, secretaria general del Sindicato de Centros Educativos, Recreativos y Prestadoras de Servicios en el Estado de México. Gracias. Buenos días a todas y todos. Líderes sindicales, autoridades, compañeras y compañeros trabajadores, que el día de hoy nos acompaña en la conmemoración del 44 aniversario de mi querida organización, la que me vio crecer como estudiante, como profesionista, como representante en la Cámara Local del Estado de México y el día de hoy en la Administración Pública, CTC. Es un gran honor poder hacer uso de la palabra en tan importante y significativo evento, el tener la distinción de ser quien con mi voz tenga el gran honor de representar a las mujeres obreras, trabajadoras, a las que con grandes logros, a base de lucha, trabajo y esfuerzo, hemos podido ser escuchadas y cada vez más tomadas en cuenta, con representatividad y participación en todas las áreas de trabajo. Mucho he de reconocer que esto se debe a la gran dirigencia nacional, a grandes hombres y mujeres, maestros de vida, de carrera y de vocación, con los que tuve y hoy tengo el gusto honrosamente de compartir en esta organización sindical, que por más de 40 años han logrado y han llevado a salvo y a buenas cuentas la representación de cientos de miles de trabajadores que a lo largo y ancho del territorio nacional han encontrado en esta institución una verdadera y real representación frente a los intereses de los patrones. Las mujeres del sector obrero hoy ocupamos importantes lugares en la toma de decisiones de nuestro sector. El sindicalismo se encuentra muy bien representado por mujeres capaces, competitivas, con grandes ideales, pero sobre todo con la convicción de servicio. Un claro ejemplo y un gran acierto en las políticas laborales del Estado mexicano ha sido el encargo a una mujer líder, joven y capaz. Por supuesto, me refiero a nuestra secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde Luján. El futuro de México dependerá en gran medida del presente de la mujer, reafirmando nuestro compromiso a favor de las mujeres y de la igualdad sustantiva. Debemos seguir trabajando para hacer de esta no solo política pública, sino causa de vida institucional del Estado mexicano. Como mujeres nos debemos de respaldar siempre y como trabajadoras debemos seguir entregando nuestro corazón en las actividades que realizamos y debemos de continuar demostrando que tenemos la capacidad de generar esa sinergia con nuestros compañeros para seguir contribuyendo en grandes logros a favor de nuestro sector, el sector obrero,
¡Que viva la CTC! Vamos a solicitar hoy, nos acompaña en este momento nuestro secretario general, el licenciado Abel Domínguez Azús. Nos honre con sus palabras, con su mensaje de este 44 aniversario de nuestra CTC. Si eres tan amable, querido secretario y líder, un aplauso muy fuerte para que se vea en este momento. Después de la pandemia y de sobrevivir a días tan difíciles, meses tan difíciles, y lo platicábamos en su momento con que es nuestra invitada especial, como lo son todas y todos y cada uno de ustedes que están aquí con nosotros y que son parte de estos muchos años que le han dado vida, le han dado vigor, le han dado pues muchas historias a nuestra central, a la que queremos, a la que queremos, pero también muchas historias con el mundo de los abogados, patronales, nuestros amigos, con quien tuvimos largas discusiones y con el mundo del sector empresarial, pero también siempre extraordinarias conciliaciones. Y a todos y cada uno de ustedes, pero también de manera muy especial a las compañeras y compañeros que todos los días dan y ponen su mejor esfuerzo y talento para que con ese video se magnifique y se simbolice el trabajo que se hace de manera permanente. De manera muy especial, secretaria, agradecerte muchísimo. A todos nos honra mucho que nos acompañes, que estés el día de hoy con nosotros, que seas y que des testimonio, que seas el amable conducto para el señor presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, que siempre en unidad a todos nos vaya mejor. Por supuesto, esto es un reflejo de los compañeros, gentes que nos acompañan aquí en esta mesa y que representan centrales muy importantes y trabajo muy importante que día a día han realizado y esfuerzos como el de cada primero de mayo. En esta ocasión entendemos y sabemos que y hemos recibido el mensaje a través del Congreso de Trabajo que nos piden que seamos prudentes, que seamos cuidadosos. Con mucho gusto estoy seguro que todos y cada uno de los compañeros del Congreso de Trabajo, a los cuales saludo con mucho cariño, lo seremos. Pero claro, no dejaremos de estar pendientes este primero de mayo para cargar baterías y estoy seguro, si Dios nos da vida y nos permite, el siguiente primero de mayo estaremos haciendo la parte que nos corresponde y la haremos de la mejor manera posible. Agradezco muchísimo de veras de todo corazón. El video lo dice todo, ahí está el corazón de la CTC y la fuerza de todos. ¡Que viva la CTC! ¡Que viva los trabajadores y sobre todo las trabajadoras que siempre son nuestro gran orgullo! Muchas gracias. Complacido soy nuevamente con la presencia de nuestra secretaria, la maestra Luisa María Alcalde Luján. Solicitamos sus palabras, su mensaje para esta CTC en su 44 aniversario. Un aplauso muy fuerte para nuestra secretaria. Muchísimas, muchísimas gracias, la verdad que nos da mucho gusto el día de hoy estar aquí, estar presentes en estos 44 aniversario de la CTC. Por supuesto, a Abel Domínguez, a Raúl Domínguez, a todos los que están aquí presentes en el presidium y de este otro lado. Creemos, sin lugar a dudas, desde el Gobierno de México y desde la Secretaría del Trabajo, que estamos viviendo tiempos inéditos. Tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar y nos da mucho gusto escuchar, saber que contamos con ustedes en estos retos que tenemos hacia adelante. Hoy tenemos la enorme oportunidad de que el Gobierno de México, de que las organizaciones sindicales, de que el sector empresarial tiene claro que se necesitan cambios profundos. Necesitamos luchar por avanzar en la mejora de los derechos de los trabajadores en nuestro país, que necesitamos mayores equilibrios, que necesitamos condiciones de libertad y de democracia. Necesitamos construir un país más justo, más equitativo para todas y para todos. Y la verdad es que hemos venido haciendo una labor conjunta que hoy vale la pena destacar algunos de estos puntos. Y lo digo conjunta porque en verdad ha sido a través del diálogo,
mesas de trabajo con los sindicatos, con los líderes empresariales, y hemos logrado romper y traspasar barreras que eran muy difíciles de avanzar. Uno, y quizá el más importante a destacar en materia salarial, es el salario mínimo. 4 décadas de contención salarial. El salario mínimo se quedó por debajo de los niveles de pobreza y no podíamos superar esa línea, esa barrera. Y de manera conjunta, logramos, a partir de diciembre de 2018, iniciar con un proceso de recuperación. Llevamos en 4 años, en 3 y medio, 71% de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, 160% en el caso de la frontera norte. Y también cuando hablamos de salario promedio, no nada más es el salario mínimo, sino el salario promedio registrado en el IMSS, tenemos un incremento de casi el 13%. Cuando hablamos no solo de salario, sino de empleo, estamos hoy superando una línea que nunca se había superado, de más de 20 millones de trabajadoras y trabajadores registrados en el Seguro Social, un máximo histórico que nunca habíamos visto en el pasado. Pero también hemos avanzado en otros temas. El tema, por ejemplo, pensionario. Sabemos muy bien, y ustedes conocen muy bien como trabajadores y líderes de trabajadores, que el sistema de pensiones, el nuevo sistema de pensiones, después de la reforma del 97, condenaba a miles, a millones, a no poderse jubilar, o si se jubilaban con pensiones que no alcanzaban ni los mínimos de dignidad. Con una reforma que logramos en consenso, en conjunto, entre todas y todos, no solo logramos bajar las semanas de cotización de 25 a 15 años, sino también logramos que los empresarios tuvieran un compromiso mayor y van a estar de manera paulatina incrementando sus aportaciones a este fondo de retiro. Necesitamos pensiones más altas. También en conjunto hemos logrado ir acabando con la simulación, las figuras que fueron pulverizando derechos de los trabajadores, la famosa figura del outsourcing de la subcontratación, que permitió que muchos pudieran elegir ese camino para evitar, para evadir responsabilidades frente a sus trabajadores. Hoy hemos logrado que 3 millones de trabajadores puedan regularizarse, puedan ser reconocidos por sus verdaderos empleadores, pero también con salarios más altos. El 20% de salarios de incremento salarial se han registrado en el Seguro Social a partir de esta reforma. También en materia de vivienda, el Infonavit ha hecho cambios importantísimos y muchos de los aquí presentes son parte de ese cuerpo de gobierno. Abrir posibilidades para que los trabajadores de manera libre puedan determinar en qué van a invertir sus fondos de vivienda, pero también condonando muchas deudas impagables de miles y miles de trabajadores. Y sin lugar a dudas, quizá esa para nosotros es el punto más relevante, es la reforma en materia de libertad y democracia sindical. Aquí muchos de los que hablaron, y retomo esa idea, porque creo que es la más valiosa, es regresar al origen, es volver a repensar a las organizaciones sindicales como eso, como una verdadera herramienta de lucha para poder seguir conquistando y mejorando las condiciones laborales. Los trabajadores hoy en nuestro país exigen más del gobierno, pero también de sus líderes sindicales. Quieren mejores salarios, quieren mejores condiciones de trabajo, se comparan con los de enseguida, quieren mejorar, y eso es lo que hoy está llamado el sindicalismo en nuestro país. A conquistar nuevas fronteras, nuevos trabajadores, trabajadores jóvenes, mujeres, hombres, que vean en la unidad, en la unión de trabajadores, una posibilidad para mejorar sus condiciones. Yo creo que ese es el reto que aquí todos compartimos, que necesitamos hacer
de la organización una vía atractiva para mejorar las condiciones de trabajo. Recuperar la negociación colectiva es la herramienta idónea. Lo que la reforma laboral nos llama no solamente es a tener y respetar la libertad y la democracia, el voto personal libre, directo y secreto, sino realmente a que esas revisiones salariales y contractuales sean cotidianas, involucren a los trabajadores, que los líderes sean cercanos, escuchen las preocupaciones de las diferentes empresas, de los sectores. ¿Y por qué no? Ojalá en un futuro, más allá de tener sindicatos de empresa, ojalá podamos llegar a tener sindicatos de industria, porque finalmente no se trata de una competencia desleal sobre una u otra empresa, sino que vayamos generando condiciones para poder en este país estar seguros de que todas y todos podemos tener ese piso de dignidad, que no se trata de suerte, en qué cuna naciste, sino que todos tengamos las condiciones mínimas para salir adelante. Ese es el objetivo que compartimos. Cuentan con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Vean en la reforma laboral como una oportunidad, una enorme oportunidad para fortalecer el sindicalismo en nuestro país y para conquistar nuevos horizontes. Muchas gracias. Invitamos a nuestro querido líder Guillermo Quintero Rodríguez, secretario general de la Federación de Trabajadores del Sindicato Nuevo, para la conversación. Compañeros del presidio, que es una bella oportunidad dirigir a todos ustedes el día de hoy en este 44 aniversario, recordando a nuestros máximos líderes, Juan Leonel Domínguez Rivero y Cedavid Domínguez, que gracias a ellos pues estamos aquí, gracias a ellos estoy aquí haciendo uso de la palabra en esta oportunidad que me da el secretario general nuestra tan digna confederación. También se encuentran presentes muchos antiguos conocidos, que ahora licenciados y conocí y trabajé también con sus señores padres, que nos vimos en la lucha, como decían los que me antecedieron en la palabra, que salimos a ganar los contratos y los ganamos a golpes, porque desde aquel entonces había grupos que estaban olvidados, eran vejados, y llegábamos con nuestro lema de sindicalismo nuevo para llegar. Ahora, hay licenciados también con los cuales tuvimos enfrentamientos, y también aquí hay líderes que ahora ya somos compañeros, amiguísimos, compadres, seres encantados en esta vida, porque nada, los libros de trancazos hace como 52 años. En 1972 fui nombrado secretario general local en Gloria S.A. Y me preguntaban muchos licenciados de qué me hacía que fuera yo tan agresivo. Licenciado Matruco, yo también conocía a su papá. Y me preguntaban que qué me hacía tan agresivo. Yo, ¿sabes qué le decía yo? El hambre. El hambre de ser algo. Porque cuando uno llega de obrero y llega uno hasta el máximo, en el tabulador, yo otro futuro lo espera. Me decía el que me enseñó, aquel maestro Gilberto Hernández, que me enseñó la matricería, porque a los 11 años después de entrar al ayudante general en Gloria S.A., y aquí hay muchos abogados testigos, que también traté con los padres de ellos y también traté con empresarios que ya no nos acompañan en esta vida. ¿Pero qué era lo que sucedía? Que teníamos que hacerlo, porque desde aquel entonces, secretaria de Trabajo, desde aquel entonces había abusos, muchos abusos con los trabajadores. Yo los sufrí, yo los padecí, y por eso me hice así. Por eso ahora somos muy grandes cuates, porque por medio de la relación tenemos que lograr la unidad, por medio de la socialización, es que están ustedes congregados aquí
con nuestra confederación. Qué bueno que después de una pandemia tenemos la oportunidad de saludarnos, de vernos y de recordarnos qué tan duro fue nuestro camino para llegar a donde estamos. Con orgullo le digo, licenciado Marrufo, maestra María Luisa, alcalde, y participamos en grandes enfrentamientos con sindicatos independientes, con todos los sindicatos. Pero eso nos hizo ser los licenciados de la Universidad de la Calle. Ahora yo les digo, ya hicimos nuestro trabajo y seguimos en él, porque retirarse es pasar a la antesala de la muerte. Compañeros licenciados, compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras, todos formamos ahora un equipo y tenemos que salir adelante con la reforma. Así como está la reforma, bueno, pues volver a ganar los recuentos que ganamos antes, nada más que ahora sin pistolas, porque ya tenemos autoridades que nos limitan. Nada más que ahora sin pistolas, sin golpeadores y sin enfrentamiento. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Es un honor que represente usted la Secretaría de Trabajo siendo una mujer tan joven. Le voy a pedir en lo personal que sea la que más insista en esa equidad. Porque si ahorita votáramos hombres contra mujeres, en el próximo ganamos, ¿eh? A ver dónde está la equidad. Le pido culminar por esa equidad y como me enseñaron desde el principio nuestros grandes líderes, hay que hablar fuerte para que te entiendan, breve para que te lo agradezcan y claro, siempre muy claro. Compañeros, hoy en nuestro 44 aniversario es un orgullo, un honor ver a todos los que nos iniciamos en ese movimiento, pasarle la estafeta a los jóvenes, y que sepan los jóvenes que tienen que hacer un trabajo mejor que el que hemos hecho nosotros. Porque recordemos que nadie envejece por cumplir cierto número de años. La gente envejece cuando pierde sus ideales. Con los años sí se nos arruga el rostro, pero si perdemos el ánimo, el alma. Es que compañeros, muchas gracias y mucho ánimo. Armando, compañeros, las consignas que son nuestra bandera. Muchas gracias y buen provecho.